¿En qué empresa usted trabajaba? Rivampac. ¿En qué sector, en qué ciudad? Hacienda Manguila, sector por el Zapote. ¿Qué le dijeron en la empresa? O sea, estaba trabajando normalmente y en el momento me llamaron que me acercara a la oficina, que me acercara, digamos, a firmar un documento, porque supuestamente no iba a laborar en la empresa. De la cual de los recursos humanos lo que no supo manifestar que ya no podíamos trabajar porque la empresa estaba reduciendo personal. Digamos, no nos permiten tampoco, digamos, organizarnos, más que todo. Por ejemplo, es algo que realmente eso lo vienen haciendo toda la vida. Entonces, en ese sentido, sí, legalmente no podemos, digamos, de nosotros decir que ellos nos respetan los derechos de nosotros. ¿De pronto lo notificaron con anterioridad referente al despido? ¿Le dijeron algo con anterioridad? No, negativo. Legalmente nosotros no nos comentaron nada, solamente nos hicieron que nos alquiláramos el edificio, firmáramos una renuncia, de la cual yo no la firmé, porque yo primero lo que le pedí, que tenía que haber algo, un motivo para poder firmar algún tipo de renuncia. En el tipo de la denuncia, ¿de pronto le dijeron que los iban a liquidar, les iban a dar indemnización o de pronto le iban a dar los beneficios de ley? No, en ningún momento, porque nosotros nos acercamos al Departamento de Recursos Humanos de Rivampac, nunca nos pudieron atender. Lo que hicieron que nos acercáramos, lo hicieron ahí como más de 2 horas parados, esperando que nos dieran una, para dar una respuesta, decir que no nos iban a atender hasta el día lunes. ¿Cree usted de pronto que haya otros motivos por el cual esta empresa los despidió? Claro, eso sí, de ley hay. Ejemplo, nosotros, digamos, directamente, ellos me votan a mí directamente porque, ejemplo, ellos saben que yo soy asociado al sindicato ACTA. Eso es por ley, que ellos me están haciendo ese tipo de despectivo. Ya, y en realidad, ahorita soy, ejemplo, llegado de pronto, no sé si es que se han enterado que soy, ejemplo, secretario general de ACTA. Tiene 6.000 trabajadores en la empresa. Entonces, ¿por qué solamente a nosotros? Ejemplo, porque somos de ACTAC. Entonces, a eso yo voy que somos, ejemplo, y justo en la hacienda donde yo trabajo, somos dos compañeros. O sea, mi persona y un compañero que también fue despedido, de la cual, justo nosotros los dos, porque él es una persona que tan siempre me acompaña también en reuniones. Entonces, en ese sentido, ellos son por eso que nosotros justo nos votan, es por eso, no por reducción de personal. ¿Solo a ustedes los despidieron? Sí, exacto. ¿En la empresa de pronto existe alguna agrupación gremial de los trabajadores? Sí, exacto. Hay un comité de empresa de la cual, digamos, antes era, digamos, del grupo Rivampac mismo, era un dirigente, digamos, de recursos humanos. Ahora pasa a ser el secretario general del comité de empresa. ¿Y quién lo eligió a esta persona? Sí, ¿quién lo va a elegir? Ellos mismos, de la cual la empresa es lo que hace. Digamos, no es que los convocan a asamblea ni nada, solamente lo que hacen es recoger las firmas como que si fuera un tipo de reunión y ni siquiera le dieron a saber al trabajador que era esa firma, eran para formar un comité de empresa. ¿Y ese comité cuántas personas, cuántos trabajadores de esa empresa están perteneciendo? Tengo entendido como 6.000 trabajadores. ¿Pero ellos no saben que existen o solamente...? O sea, saben que existe, pero realmente ellos no están de acuerdo porque ni siquiera nunca lo dan a saber al trabajador. Lo descuentan una mensualidad a nosotros, de la cual nosotros ni siquiera nos beneficiamos de ese comité de empresa. O sea, nosotros nos votaron, ejemplo, en este caso. ¿Qué hacen por nosotros? Ahí está la gran pregunta. O sea, ustedes no están representados en ese comité. Estamos nombrados, mis nombres están allá, los nombres están allá. Ahora pregúntense, ¿qué hacen por nosotros? Ahí está, ejemplo, es una gran pregunta que yo le puedo hacer a ellos ahorita en este caso. ¿A dónde están los derechos de los trabajadores? A que se hagan presente en mi persona y en el otro compañero que fue despedido. ¿Qué le dijeron a ustedes cuando los despidieron? Que los acercáramos a la oficina de Rivampac. Ya. Y ahí lo digo que teníamos que estar ahí esperando y nada que llegaba. Y le hicieron que venga el día lunes. Y nada más, y ahí tenemos que ir el día lunes para ver qué lo dice.